Buenos días, amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables. Continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing. Por fin ya cayó el primero de nuestra serie de... más bien de nuestra Wave 7 de Transformers Studio Series. De hecho, si ven la imagen rara, es porque viene recién empaquetadito. Todavía viene con su bolsa. Como pueden ver, cae Seiboss, que vendría siendo un remolde de lo que es Nitro Zeus. A lo mejor por eso no es uno de los favoritos esta figura, de los esperados. De hecho, creo que la raza estaría esperando a lo que es Nitro Zeus. Una, porque muchos no lo pudimos conseguir. Fue de la wave que no llegó a todos lados. Entonces son pocos los que lo tuvieron. Entonces creo que la mayoría de los que sí lo tuvieron no lo van a comprar. Muy probablemente después, conociendo a Hasbro, nos van a dar un Nitro Zeus, que creo que sería una versión de este, pero con tatuajes, que favorito de varios, ya que ha sido uno de los últimos Transformers o Decepticons en tener algo de personalidad. Recordemos nuestra web 7, lo que es 42 Longhaul, 43 Calle Seiboss, 44 Optimus Prime Dark of the Moon, 45 Drift en versión helicóptero, 46 Dropkick en su versión de carro de la película Bumblebee y 47 Hightower. Bueno, vamos a darle un vistazo rápido. Como ven, todavía viene recién empaquetadito. Algo por lo que muchos no van a querer esta figura es porque ya hemos visto este molde antes, no solo en lo que fue Nitro Zeus, que ya sabemos que la versión original de Nitro Zeus es el Calle Seiboss, es no sé si un clon de él, sino que también ya lo vimos con Thundercracker. De hecho, básicamente la figura es la misma. De hecho, vamos a hacerle un pequeño corte para sacar de la bolsita y poder comparar las páginas. Digo, las páginas, las cajas. Bueno, ni tan pequeño fue el corte, la verdad. Pero ya tenemos aquí nuestra caja de fuera. Ya se ve mejor la imagen. Y vemos que es prácticamente el mismo molde. Los que tengan ahí la caja de Nitro Zeus nos podrán decir qué tanto se parece la caja. Ya sabemos que son cajas diferentes, pero tienen algo de similitudes. Básicamente es el mismo modelo, el mismo diseño. La verdad es un modelo muy padre. A mí me agradó mucho el de Thundercracker y no veo por qué no me vaya a gustar la versión original. Muy bien, amigos, vamos a pasar a sacar la figura de su empaque y ver qué tal se ve. Y muy bien, amigos, ya tenemos aquí la figura de fuera de Calle Seiboss. Vemos que tiene, bueno, ahí vi varias variantes ahí en las imágenes por internet. Varios que tenían la cabeza tipo como si fuera un tiburón martillo hacia los lados. Y colores diferentes, pero bueno, creo que este color estuvo un poquito barato para no modificar mucho la figura de Nitro Zeus. Ya les había mencionado en videos anteriores que prácticamente las figuras que son de Age of Extinction están siendo remolde de ellas. Que la verdad fue una buena línea, pero ya que las... que la digo, el de The Last Night, que fue una buena línea. Pero pues dado que la versión anterior de las figuras, las de Age of Extinction, no estuvieron tan buenas, creo que mucha gente no se animó a comprarlas. Bueno, el que no haya visto a Nitro Zeus o a Thundercracker, vamos a darle una revisión. Me agrada cómo se le pueden acomodar los cañones, como si fueran, bueno, las turbinas como si fueran cañones. Como trae aquí la, pues no sé si sea una ballesta, un cañón o un arma de, ¿cómo se llama? Para mutilar, pero de que hace daño, hace daño. Y del otro lado, la Machine Gun. También este es un Headmaster, por así llamarlo. Ya ven que la, bueno, ya saben el destino más o menos de Nitro Zeus, que fue algo que tuvo. Y pues ahí en una de las versiones que se tenía es de que fuera a ser decapitado por lo que es Kaufman,
que decían que le gustaba, que le gustaba destruir cabezas, que le gustaba decapitar. Allá no le quedó. Ahí está. Algo que me llamó la atención es que atrás parece como si tuviera deditos ahí de gorila. Estuve viendo si se le podía cambiar los pies, girarlos, pero creo que eso nada más con tornillo. De hecho, es más, aquí tenemos la cabeza de Cogman. Vamos a hacer un experimento que ya todos lo han hecho, me imagino. Y así se vería Cogman en su versión del Calle 6 Boss. La verdad no se ve nada mal. Creo que los colores le combinan demasiado. Creo que por eso le dejaron esos colores, como que iban a ser los originales de Nitro Zeus. Hacemos una comparación rápida con lo que es Thundercracker. Vemos que el trabajo de pintura está mucho mejor en el Calle 6 Boss por las partes plateadas. Todavía lo podemos mejorar si le damos algo de custom, al igual que el de Thundercracker. Muy bien, amigos, ¿qué más podemos hablar de nuestra figura antes de transformarlo? Lo que es el fondo. Ya vimos que este es del Age of Extinction, ahí en la batalla que tuvieron contra Hound o Bullhead, como prefieran llamarlo, que fue una de las mejores escenas de la película. Y pues la verdad, ya tenemos lo que es el del Calle 6 Sentry con ese mismo fondo, el de que es el, así como lo es el mismo fondo de Stinger y el mismo fondo de lo que es Grimlock. Así que pues ya sabemos que les gusta usar los mismos fondos, mínimo nos hubieran dado otro lado de la escena de la pelea, pero bueno, ya saben cómo es Hasbro. Muy bien, vamos a pasar a transformar nuestra figura y ver qué tal se ve, amigos. Continuamos. Y muy bien, amigos, ya tenía por fin a Calle 6 Boss en su versión de vehículo. Como ven, se ve muy bien el tono plateado. No es un vehículo nuevo, no nos vamos a meter mucho en detalles. Los que tienen al Nitro Zeus podrán ver las diferencias. Y los que tienen a Thundercracker también podrán ver de diferencias. Tienen poquitas diferencias, cositas de que realmente no es como que mucho detalle. Lo único que se ve a simple vista es la pintura. Vemos que no trae su logo Decepticon como lo traía el que es Nitro Zeus, que venía más en blanco y negro, así como el trabajo de pintura, el de Nitro Zeus, la figura que nos dieron, porque realmente no era Nitro Zeus, sino era un Calle 6 Boss. No es tan bueno como esta, la verdad sí le ganan el trabajo de pintura el del Calle 6 Boss, ya que bueno, yo supongo que la versión de Nitro Zeus iba a ser un Calle 6 Boss, pero ya que vieron que el personaje pegó mucho, decidieron renombrarlo así, digo, ya que fue uno de los pocos con personalidad. Algo que no me había dado cuenta hasta que le empecé a ver a mover esta figura es que la cabina trae ahí para los Headmasters, así como la de Thundercracker, así que me imagino que la del Calle 6, digo, la de Nitro Zeus, así. Los que ya se habían dado cuenta, discúlpenme por no haberme dado cuenta antes. Hasta ahorita que tuve, que le empecé a mover, me di cuenta ahí de ese pequeño detalle. De estos dos me agrada más el trabajo de pintura, bueno, los colores de Thundercracker. La verdad tiene mejor trabajo de pintura lo que es el Calle 6 Boss. Y la verdad, bueno, yo se lo recomiendo. Es una figura muy padre. Ya les mencioné que cuando vi la versión de Thundercracker, luego quise hacerme de ella porque se veía muy padre. Y otra que no tenía al Nitro Zeus. Lo más probable es que si nos sacan un Nitro Zeus vaya a ser ahora sí ya más con detalle. Ya ven que a la mayoría de las versiones de Studio Series les han mejorado mucho el detalle de la pintura. La verdad no me molesta, bueno, no me agrada mucho comprar recolors, pero cuando se supone que son diferentes personajes, creo que ahí no tengo tanto problema.
Muy bien, amigos, fue todo por el video. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible, ya que ya habíamos, no es una figura relativamente nueva, así que tratamos de hacer lo más rápido, no lo hicimos tan detallado como otros videos. Ya saben, amigos, los invitamos a seguir al pendiente de nuestros videos y nuestras páginas, ahí para que nos comenten y nos regalen su like. Muy bien, amigos, nos vemos en la próxima.